Este es su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del por qué nos truenan las rodillas. Cuando hay crujidos, chasquidos en las rodillas, decimos así coloquialmente, me truenan las rodillas. Hay que atenderlo, definitivamente. Es una situación que, desde luego, puede empeorar. Claro, a veces no sabemos qué es. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata para poder atendernos con oportunidad. Bien, primero hay que ver su función para que de ahí vayamos desprendiendo el por qué se atrofia, por qué se daña, por qué se desgasta y qué es lo que hay que hacer, por supuesto. Las rodillas tienen la función de dar estabilidad al cuerpo. Pues esto deja también que las piernas, decimos, se doblen y enderecen. Tanto la flexibilidad como la estabilidad son necesarias a la hora de hacer nuestras funciones de todos los días, tales como ponerse de pie, caminar, correr, saltar, darse la vuelta. Bueno, necesitamos bastante de las rodillas. Sin esto, de tener en buenas circunstancias, condiciones, las rodillas, se va a dificultar. Ponerse de pie, caminar, correr. En fin, el movimiento se va a hacer difícil y doloroso. Bien, desde luego, las rodillas tienen otros accesorios, por decirlo de esta manera. Otras partes del cuerpo que ayudan a las rodillas a cumplir bien su función. Esos accesorios son los huesos, cartílagos, músculos, ligamentos, tendones. Ahora, si alguna de estas partes se lastima, estamos hablando de huesos, cartílagos, músculos, ligamentos, tendones, si algo se lastima, va a causar dolor en las rodillas. Y eso va a hacer que no puedan funcionar adecuadamente. La rodilla, bueno, la articulación, vayamos al punto, está formada por tres huesos. El fémur se apoya encima de la tibia. Así sencillo, el fémur se apoya encima de la tibia. Cuando se flexiona o cuando se estira la rodilla, el extremo redondeado del fémur se desliza por la superficie superior relativamente plana de la tibia. Ahí van dos huesos, falta el tercero. Se denomina rótula. Esta rótula sí está unida a los músculos, lo que nos permite, ahora sí, estirar la rodilla. La rótula la hace como de palanca, ¿verdad? Reduce la carga en estos músculos para poder rotar. Pues ahí, aquí interviene bastante la rótula. Bueno, los ligamentos ahora son un tipo de tejido blando. Se van a situar en los laterales, en la parte posterior de la rodilla. Y es los que mantienen estos ligamentos, los huesos de la rodilla en su lugar, en su sitio. Para eso son los ligamentos. Los ligamentos van a trabajar con los músculos que controlan los huesos y los tendones que conectan los músculos con los huesos, bueno, para que podamos flexionar y estirar la rodilla. El área en torno al hueso por la que se desliza
la piel o los tendones está protegida por unos sacos con líquido, unas bolsas, bursas también se llaman. La rodilla también tiene un revestimiento, lo que se llama membrana sinovial. La membrana sinovial, segrega un líquido transparente que se denomina líquido sinovial. Este líquido es el que lubrica la articulación, lo que reduce la fricción y facilita el movimiento. Mucha gente así expresa, ¿no? Como que le falta aceite a su rodilla porque está tronando, tiene chasquidos, tiene ruidos. Bueno, de alguna manera es verdad. Porque, pues sí, se está segregando ese líquido, pero internamente, ¿no? Por este revestimiento, por esta membrana, la sinovial. Sí, está segregando un líquido que es el que lubrica, ¿no? Así como las bisagras de las puertas, ¿no? Que hay que echarles una gotita de aceite para que no rechinen, para que no truenen. Igual, pero aquí lo tenemos integrado. El aceitero lo tenemos ahí listo para trabajar cuando está bien. El problema es cuando no está lubricando, pues pasa lo mismo, ¿no? Que en los metales o en todo lo que tiene una articulación, ¿verdad? Cuando hace eje para girar, pues si no está lubricado, pues se daña. Hay dolores, hay molestias. Veamos los motivos por los cuales hay dolor en la rodilla. Puede haber lesiones, ¿no? Gente que practica deporte, hace ejercicio, se cayó, se resbaló, se lesionó. Puede haber una infección. Eso es importante, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que hay una infección. O bien hay artrosis. Hoy te explicamos. Pero estos son motivos por los cuales, o sea, hay un padecimiento subyacente que hace que se manifieste el dolor, que es muy intenso, ¿eh? En muchas personas es insoportable. Todas las personas pueden sufrir en las rodillas, ¿eh? También puede ser provocado el dolor por un golpe, un movimiento brusco, ¿no? Decimos un movimiento brusco en frío, a la descuidada, ¿no? Eso causa un esguince o una torcedura. Puede haber osteoartritis de la rodilla. Esto es causada más bien por el desgaste, ¿no? Por el uso excesivo, por el desgaste. La osteoartritis causa inflamación en las rodillas y puede destruir, ¿eh? Ojo con esto, destruir el cartílago. Es el huesito blando, colchón de amortiguamiento para cuando uno salta, brinca, cae. Para que no se golpee hueso con hueso, ¿no? Porque se afecta, ¿no? Entonces, pues hay que seguir algunos tratamientos, ¿no? Para recuperarse principalmente de las plantas. Vamos a ir platicando cómo se va a resolver. Pero sí, hay que prevenir más bien los problemas de las rodillas. Hay que cuidarse con antelación. Porque las caderas, por ejemplo, y las rodillas son partes fundamentales del esqueleto. Nos van a ayudar a sostener todo el cuerpo. Por eso cuando se lesionan puede resultar, o le resulta muy difícil a las personas moverse, tan solo caminar. Una manera de ayudarlas es fortaleciendo los músculos y las articulaciones que las rodean, que las mantienen en forma. Algunas personas se accidentan, ¿no? Ya tienen problemas en las rodillas. Sin embargo, pues, se puede prevenir. Siempre la persona puede hacer bastante, ¿no? Para mantener sus rodillas bien. Hay gente que hace ejercicio, pero principalmente hay que recordar que los ejercicios de calentamiento, ¿no? Calentar el músculo, los huesos, los tendones, pues es muy importante, ¿no? No comenzar en frío. Caminando es un buen empiezo. Hacer ejercicio de estiramiento también. Luego calentamiento. Antes de practicar algún deporte. Hay que cuidar el peso. Es también muy importante cuidar el peso. Porque muchas personas tenemos sobrepeso.
Imagínense. Por eso yo les pregunto mucho, porque es fundamental para mí saber cuál es su talla, cuál es su peso, cuál es su edad. Lo de la edad para ver qué planta les voy a sugerir, ¿no? Y también, pues, la relación que hay entre talla, o sea, la estatura que tiene la persona, y lo que pesa es importante para saber con cuántos kilos la persona está a excedir. Porque ese peso pues, lo anda cargando todo el día. Y las rodillas pues no están diseñadas para soportar tanto peso, digamos. Tienen un diseño de acuerdo a nuestra talla, nuestra estatura, para tener un soporte, pero ya cuando la persona se excede, las empieza a lastimar. Porque están carga y carga, ¿no? También es importante utilizar el calzado adecuado. Sí, sabemos que la moda, la estética, hacen que la persona utilice zapato estilizado, ¿no? Mujercitas que usan tacón alto para lucir bien, qué bueno, te los agradecemos. Sin embargo, trae consecuencias, porque se está afectando la manera correcta de estar de pie de una persona, de desplazarse, de caminar. Se está castigando mucho la columna, la cadera, las rodillas, con ciertos calzados que no son adecuados para estar cómodo. Para lucir sí se ve bien, pero trae consecuencias. Hay que tratar de utilizar siempre zapato adecuado para estar cómodo. Es el adecuado. Hay que fortalecer desde luego las piernas haciendo ejercicios como caminar. También es un buen ejercicio subir y bajar escaleras. Con moderación, usar bicicleta estática, no se vayan a accidentar, mejor estática. Y luego, antes que nada, nuestros fitonutrientes, ¿no? Fitos de planta, nutrientes que tienen las plantas. Pues porque a veces no comemos adecuadamente, no comemos a nuestras horas. Y pues no llegan minerales a los huesos, a los tendones, a los ligamentos, les faltan nutrientes. Y pues, ¿cómo? Ya no funcionan así. Empiezan a tener deterioro, atrofia. Y eso ya está causando dolor, molestia. Por eso es importante que la persona siempre se dice, ¿no? Se alimente bien, coma bien. Pero esa palabra bien no significa llenarse, ¿no? Más allá de la satisfacción, de sentirse ya satisfecho, ¿no? No, se trata de elegir los alimentos correctos y adecuados que le hacen falta al cuerpo, no a nuestra gula. Bueno, y de vez en cuando. Pero sí es importante, pues, que los huesos tengan los nutrientes y le van a llegar si los consumimos, si no, no van a llegar nunca. Bueno, hay que ver cuáles son los motivos de preocupación, ¿no? Por ejemplo, los síntomas de alerta. El primero es la aparición de dolor. Es decir, cuando la rodilla no solamente está crujiendo, sino también se está resintiendo. Es decir, ya aparece una inflamación, un edema, ¿no? Un hematoma, sea un moretón o una hinchazón también, ya está apareciendo. Ahí sí hay que empezar el tratamiento ya. Otra de las razones que explican los crujidos es la alteración del cartílago. Puede ser que esté erosionado o bien esté reblandecido. O sea, lo que llaman condromalacia o condropatía. En estos casos el crujido se va a producir frecuentemente cuando la persona, por ejemplo, está sentada, se incorpora. Ahí está el tronido, el crujido, el chasquido. También cuando sube y baja escaleras. En ese momento, pues percibe, ¿no?, el ruido. Así es cuando se expresa de que le falta aceite, ¿no? Pues sí le falta, pero también a lo mejor está faltando ya cartílago. También hay que buscar reponerlo a través de un regenerador óseo. Así se llaman las plantas, ¿eh?, que tienen buena cantidad de minerales, porque pues mayormente de minerales está constituido el hueso.
Entonces necesitamos que tenga el aprovisionamiento suficiente para que se regenere. Por eso decimos regeneradores óseos. Es la acción terapéutica que vamos a ocupar, ¿verdad? Consumir plantas, en este caso, plantas medicinales que tengan esta acción. O sea, regenerar. No es magia, no. Sencillamente que tiene los minerales que necesita el hueso. Los estamos consumiendo, tenemos buena absorción, van a llegar y van a hacer ese tipo de trabajo los minerales que están ya llegando y que hacían falta. Bueno, también es frecuente y es motivo que tenga una artrosis. Es decir, ya perdí cartílago de la superficie articular que lleva la exposición del hueso. En estos casos la alteración suele estar en el compartimiento femorotibial, así se llama. Uno de los tres que forman la articulación. Y tanto en su parte interna, donde es más frecuente, como en la externa, pues ahí ya tenemos un daño. También es causa de artrosis el desgaste de los meniscos, ¿verdad? Son la almohadilla entre el hueso que evita que haya fricción ósea. Cuando se desgastan los meniscos se produce fricción de hueso, o sea, hueso contra hueso se están ahí lijando. Eso causa mucho dolor. Bien, entonces el día de hoy vamos a precisamente a atender cuando ya se están percibiendo los tronidos, los chasquidos, los crujidos, ¿verdad? La gente lo refiere, ¿no? Para entenderlo más sencillo, que es como cuando se está arrugando un celofán, ¿no? Ese tronidito que va haciendo, ese ruidito que va haciendo, lo tienen en la rodilla. Entonces vamos a utilizar nuestras plantas exactamente para atender este tipo de situación y bueno, resolverlo, claro, es lo que hay que hacer, resolverlo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuemos, entonces hay que buscar nutrientes muy específicos, ¿no? La razón, pues sí, nos falta material para el hueso, para el cartílago, para los tendones. Tenemos que suplementarlos, utilizando plantas también, que contengan esos nutrientes específicos, minerales que le hacen falta a nuestro cuerpo. Bueno, puede ser glucosamina. La glucosamina la produce nuestro propio cuerpo, pero bueno, no alcanza, ¿verdad? Y la produce cuando tenemos una alimentación adecuada y correcta. Últimamente nos hemos descuidado. Necesitamos acelerar el proceso, entonces hay que suministrar glucosamina directamente. Porque este nutriente sí se encuentra en forma abundante en el cuerpo, pero en las personas que sus huesos ya están mostrando colapso, pues definitivamente no está en abundancia. Tenemos que hacerla que nuevamente abunde. Entonces tenemos que utilizar de una fuente externa, ¿no? Eso es un suplemento. Cuando tengo que traer de otra parte, porque mi cuerpo no lo está fabricando en ese momento en cantidades necesarias, las que yo requiero. ¿Qué tengo que hacer? Suplementarme, ¿no? Entonces voy a utilizar la glucosamina, que se encuentra principalmente en algunos exoesqueletos, ¿verdad? Esos animales del mar que tienen el esqueleto por fuera, ¿no? Los crustáceos, así como las jaibas, ¿no? Que tienen el hueso por fuera. Exoesqueleto es que va por fuera. Camarones. Su esqueleto es por fuera, ¿no? Tienen cáscara dura. Bueno, pues de ahí voy a tomarlo. O bien por una fuente vegetal. Esa es una fuente, ¿no? Animal. Hay otra fuente que es de las plantas. Pero bueno, de las plantas, el hongo, los hongos, pues tienen más. Entonces voy a utilizar una fuente vegetal de hongos, de plantas. Bueno, muchas personas quieren tener, desde luego,
cierta dieta vegana, es correcto, ¿no? Entonces podemos elegir de dos fuentes. En este caso, la que utilizamos nosotros es de una fuente vegetal, de origen vegetal, de los hongos, de algunas plantas que también, algunas raíces que tienen la glucosamina. Entonces, con esto voy a utilizarla, pero también tengo que servir, bueno, tengo que atender distintos nutrientes más que voy a necesitar. Porque eso sí me ayuda, por supuesto, e indispensable, pero ya vimos que a la hora de analizar nuestra rodilla, ¿qué partes tiene? Pues tiene otros accesorios. Tiene tendones, tiene ligamentos, tiene músculos. Entonces también tengo que utilizar lo necesario para que se fortalezcan tendones, músculos, ligamentos. También, pues mi cartílago. Lo que tengo que utilizar es una combinación también de plantas. Aparte de que voy a suplementar con la glucosamina, que es un suplemento muy indicado, pues tengo que utilizar otras plantas que también favorezcan bastante, ¿no? Bien, ¿para qué se utiliza la glucosamina? Bueno, los deportistas lo utilizan, sobre todo los deportistas de alto rendimiento, para prevenir el daño al cartílago, ¿verdad? De alto rendimiento, o sea, mucho golpeteo en los huesos, ¿no? Mucho impacto. Por eso se llaman deporte de alto impacto, porque, pues sí, caen, todo el esqueleto se zangolotea, decimos, ¿no? Se golpea. Entonces, ese tipo de deportistas utiliza glucosamina para prevenir daño al cartílago. O también ese tipo de lesiones del cartílago por traumatismos, o sea, por los golpes. También lo utilizan las personas que tienen sobrepeso, igual para proteger el cartílago. También las personas de edad avanzada, por lo mismo, ¿verdad? Hay que cuidar los huesos para no encorvarse, para no reducir de talla. Reducimos de talla, significa que estamos perdiendo muchos minerales, estamos achicando. Si hemos notado que eso está pasando, hay que utilizar glucosamina. Aparte, fíjense bien, la glucosamina está involucrada en la formación de uñas, ¿verdad? Eso sí lo vemos, las uñas quebradizas, las uñas muy delgaditas, deformadas en forma de cuchara. Obviamente le falta nutriente, le falta glucosamina para que se vea bien, ¿no? Con brillo, con grosor suficiente, que funcionen bien. Porque si no, se vuelven antiestéticas. También está presente la glucosamina en la piel. Pues sí, si no hay glucosamina, también vemos nuestra piel holgada. O sea, colgada, maltratada. Está presente la glucosamina también en los ojos. ¿Cuál fue la última vez que nutrimos nuestros ojos? No, pues nunca, ¿verdad? Pero ahora que sabemos que la glucosamina también es para la vista, porque está en los ojos, como textura, como material en la formación de los ojos, pues ya sé que puedo utilizar glucosamina, porque a veces tengo una más debilidad visual. En ese momento sí puedo utilizar glucosamina para hacer mejoras. Está en mis huesos, la glucosamina, en mis ligamentos, en mis cartílagos. Incluso, fíjense, en válvulas del corazón. Ahí está también la glucosamina. Está, pues, como parte de esa formación. Entonces necesito yo también que este suplemento no me falle, no me falte. Sí, con el paso de los años, pues voy perdiendo glucosamina. Entonces, va a disminuir y voy a provocar que se presenten deficiencias, ¿no? En el funcionamiento de nuestro cuerpo. Bueno, sobre todo a nivel articular. Bien, esa es la cosa, ¿no? De que tenemos que ver qué nutrientes, pues ya nos están faltando, ¿no? Y bueno, pues ya se nota porque en este caso, tenemos ruido en las rodillas. Ese crujir, ese chasquido, ese tronido en las rodillas ya nos está avisando bastante. Y nosotros pues ya tenemos que poner atención a eso y utilizar los recursos adecuados. Glucosamina es muy buena. Vamos a hacer la fórmula más al rato.
Vamos a escuchar a Rubén, que tiene más comentarios, que nos diga para qué más sirve la glucosamina. Adelante y bienvenido. Agradezco la invitación y vamos a comenzar con la glucosamina. La glucosamina es un suplemento totalmente natural, muy socorrido para el dolor de rodillas, muy afamado para atender correctamente y de manera muy certera el desgaste de cartílagos. La glucosamina se aprovecha para el dolor de rodillas, ese dolor que viene acompañado de hinchazón. La hinchazón y el dolor de rodillas aumentan por las mañanas, o después de haber estado sentado mucho tiempo, o de haber estado descansando mucho tiempo, ahí es donde se presenta, pero muy fuerte, el dolor de rodillas. Las actividades vigorosas producen mucho dolor en la parte de la rodilla. Este dolor es más intenso en los días lluviosos, en los días donde hace mucho frío. Ahí la persona, hasta curiosamente, le dicen que puede predecir el tiempo porque le preguntan, oye, ¿te duele la rodilla? Sí, ah, entonces va a ser frío. Entonces es una situación que no debemos de permitir. Hay que utilizar la glucosamina que desaparece ese dolor intenso que va y viene en las rodillas. Además, alivia con prontitud las rodillas tiesas, las rodillas doloridas. Por otra parte, la glucosamina es un excelente recurso natural para reparar y para renovar los cartílagos de las articulaciones. Algunas personas por su trabajo tienen que caminar mucho cargando pesadas mercancías, cargando pesados materiales y sin darse cuenta estas personas están dañando los cartílagos de las rodillas. La glucosamina es un poderoso suplemento totalmente natural, ampliamente utilizado por los médicos tradicionales para eliminar el dolor, el desgaste de las rodillas. La glucosamina participa activamente en la formación de huesos, tendones, ligamentos. La glucosamina cuida muy bien, protege muy bien las articulaciones en la persona deportista y en las personas de edad avanzada. Además, la glucosamina aumenta la masa muscular, ideal para aquella persona que ya está perdiendo músculo, que se encuentra muy delgadita, muy enflaquecida. Aquí puede hacer uso del recurso natural, del suplemento maravilloso que es la glucosamina. Aumenta la fuerza. Asimismo, la glucosamina fortalece los huesos débiles, fortalece los huesos porosos, los huesos que se encuentran muy delgaditos. Aquí la glucosamina actúa maravillosamente, actúa rápido, no crea que tarda mucho. La glucosamina vigoriza las articulaciones en las personas que levantan pesas. Imagínese todo lo que está cargando ahí la articulación, se somete a pesos extremos. Hay que utilizar la glucosamina si es que usted practica levantamiento de pesas. La glucosamina también vigoriza las articulaciones y renueva las articulaciones de las personas que andan mucho en bicicleta. Por ejemplo, los repartidores de comida rápida pues sufren mucho desgaste en las articulaciones y se tienen que suplementar para que no haya ningún problema en articulaciones. Vigoriza las articulaciones la glucosamina en personas que corren mucho, que les gusta correr. Aquí el impacto es tremendo en las rodillas. Entonces, para permitir tener una adecuada salud ósea, hay que utilizar la glucosamina, perfecto recurso para vigorizar, para renovar, para fortalecer articulaciones, tendones, ligamentos y tener en óptimas condiciones pues nuestro movimiento, no estar limitados en movimiento. Aquí hay que utilizar la glucosamina, ya que la glucosamina nos permite tener huesos fuertes, nos permite tener huesos más sanos. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atender las rodillas, ¿no? Hacen falta para hacer nuestras actividades diarias, que tengamos el movimiento, ¿no? Que no haya dolor, porque también eso es postrante, ¿no? Ese dolor que no deje en paz ni de día ni de noche, pues siempre está presente ahí, recordándonos que pues está mal alguna parte que integra tendón de ligamentos, está inflamada, duele, ¿no? Punza, está fiebrada esa parte, entonces vamos a atenderla utilizando buenos recursos, buenas plantas. Bien, ya estamos aquí, listos para hacerles sus fórmulas, para elaborarlas con muchísimo gusto. Bien, si necesito alguna fórmula, pues con gusto
la elaboramos, pero es más fácil para nosotros si una vez que la elaboramos, se la mandamos de una vez para que usted la utilice pronto. Para esto necesitamos que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla, para que a ese correo electrónico exactamente le llegue su fórmula. Bien, nuestra fórmula pues la colocamos en nuestra página, la que elaboramos en el transcurso del programa, la fórmula del día. Y ahí hay varias más, para que usted busque la que necesite, están testimoniadas. Son seguras. Y entonces, pues, entra a la página y usted puede reenviar a quien no tenga fórmula, que puede ser un pariente, amigo cercano, y le manda su fórmula, ¿verdad? Se la reenvía, le llega a su correo. O bien puede usted adquirir en la tienda en línea la fórmula para usted o para sus amistades, para que les llegue a su casa, para que no haya dilación, no haya tardanza. Bien, la página entonces, para que la visite, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. Bien, también puede comunicarse a través de Twitter, @lavoz_delangel, o por Facebook, El Ángel de Tu Salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores. Por ejemplo, en Iztapalapa, tienda autorizada en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con avenida Ermita Iztapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Iztapalapa. Le doy el teléfono para que se coordine. 55-56-32-92-58. 55-56-32-92-58. La atención es de lunes a sábado. En Pachuca, Hidalgo, tienda autorizada en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anote el teléfono, 771-719-9790, 771-719-9790. En la Ciudad de México y de reciente apertura, en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con Mesones, a una cuadra de la Farmacia París, el teléfono 55-54-44-1660, 55-54-44-1660. En Itzahualcóyotl también, tienda autorizada, Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media de la glorieta del Coyote, con dirección al Mexibus y junto a la lavandería Aquamatic. Teléfono 55-17-10-54-75. La atención es de lunes a sábado. Teléfono 55-17-10-54-75. En Zumpango, tienda autorizada, también allá en Zumpango, Estado de México. Gracias a su preferencia, tienda allá en Zumpango, Plaza Juárez 40, o sea, Plaza Juárez en el número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59-16-11-5106, 59-16-11-5106. En Circunvalación, Ciudad de México, en La Merced, tienda autorizada, Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Balbuena, entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión, y a cuadra y media de la estación del metro, Estación Merced. Teléfono 55-55-52-0897, 55-55-52-0897. Bien, pues esos son nuestros patrocinadores. Ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Nuestra fórmula en la cual vamos a incluir el suplemento del cual hablamos el día de hoy, la glucosamina. Bien, pero en sí la fórmula pues es herbolaria con suplemento. O suplementos en fórmula también. Esta fórmula es para crujidos, chasquidos de rodilla, cuando aparece el dolor. Es decir, cuando la rodilla no solo cruje, sino que también
se resiente, es decir, aparece inflamación, edema, hematoma, hinchazón. Cuando hay crujidos por la alteración del cartílago, puede ser por erosión o bien por reblandecimiento. Un crujido que se produce frecuentemente cuando la persona está sentada y se incorpora, así como al subir y bajar escaleras. Puede haber artrosis, desgaste en los meniscos, parece la fórmula entonces para todo esto. Bien, vamos a elaborar entonces, lleva lo siguiente. Anotamos álamo negro, cocolmex, ginseng indio, hoja de pingüica, fresno, hoja de mango jaden, nuevamente. Álamo negro, cocolmex, ginseng indio, pingüica hoja, fresno, hoja de mango jaden. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos. Cartílago de tiburón, raíz de indio, malanga con manganeso, glucosamina, nuevamente. Cartílago de tiburón, raíz de indio, malanga con manganeso, glucosamina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Bien, ahora el suplemento adicional, suplemento del día, coadyuvante de la fórmula que acabo de mencionar, o bien se puede tomar solo para fortalecer el sistema inmune y en este caso sistema conectivo. Lo que decimos, ¿no? Lo que nos sostiene, que es huesos, articulaciones, ligamentos, músculos, todo eso, para fortalecerlo bien. Sistema conectivo se llama. Y también nuestro sistema inmune, porque hay que estar, desde luego, bien fortalecidos para evitar que haya algún microbio oportunista que se aproveche de nuestra fragilidad. Si estamos bien fortalecidos, qué buen escudo, ¿no? Bien, elixir con chilajite. Elixir con chilajite. La clave es 4012. Se lo repito, 4012. Este elixir, Shilajit, tomamos un vasito dosificador en la mañana y otro más antes de acostarnos. En la mañana levantarnos y también antes de acostarnos. Diariamente. Y ya tenemos el tratamiento muy completo. Bien, vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica, si es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor Rodrigo Mondragón. Muchísimas gracias, porque después de tanto insistirle, logré comunicarme con usted. Aquí estamos a tus órdenes. ¿Con quién hablo? Con la señora Gloria, para servirle a usted. Adelante, Gloria. Muchas gracias. Te atiendo. ¿Y la fórmula tienes? Es para mi sobrina. ¿Sobrina de qué edad? 34 años. ¿Cuánto pesa? 59 kilos. 59 kilos, ¿su estatura? 1.55. Bien, ¿qué le sucede? Adelante, te escucho. Mire, doctor, hace 3 meses le extirparon un tumor en la arteria carótida derecha. Sí. Que medía más de 9 centímetros. Sí. Al extirparle ese tumor, dañaron varios nervios que estaban pegados al tumor. De ahí quedándole a ella con dificultad para hablar. Mucho dolor, doctor, eso es lo que nos importa. Ya el medicamento del seguro no le hace nada. Tiene muchísimo dolor en su cabeza y en su cuello. Sí, ¿qué más? Tiene problemas de degulación. ¿Problemas de qué? Repíteme eso. Degulación, deglución. Ajá. Deglución. Sí, ¿qué más? Muchos mareos. Sí. Y tristemente, doctor, ya es su cuarta operación porque los tumores le vuelven a ramificar en diferentes partes del cuerpo. Ella cada vez que la pasa a cirugía se nos pone muy mal, doctor, y nosotros casi estamos seguros que otra cirugía ella no la va a aguantar. Y le quedó también parálisis facial en su cara, en su lado derecho, de donde le expulsaron su tumor.
¿Qué más? Afortunadamente sus tumores han sido benignos, pero le vuelven a ramificar, doctor. Y pues sí. Ella le anteriormente a eso, por lo mismo, le subía muchísimo la presión. Bueno. Y pues eso es todo, doctor. Yo tengo mucho sentido en usted. Que bueno, la podremos sacar adelante a mi niña. Sí, por supuesto. Vamos a hacer toda la lucha posible para lograrlo. Hacemos el tratamiento entonces. Muchas gracias. Hay que utilizar lo siguiente. Con gusto, qué amable. Igual a nuestro público. Bueno, entonces utilizamos lo siguiente. Utilizamos gorongoro. Esa sería la primera planta. Luego vamos a utilizar hierbas suecas. Vamos a utilizar también azafrán, raíz, de musgo también. Voy a utilizar casil, oreja de ratón. Bueno, fue así, lo siguiente. Empezamos con gorongoro, hierbas suecas, azafrán raíz, té musgo, alcacil, oreja de ratón. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Exactamente. Bueno, ahora vamos a buscar suplementos, ¿no?, apropiados para esta formulación. Es lo siguiente, utilizamos alga afa, así, alga afa, shiitake, utilizamos ciscate, yumel, mezclamos de nuevo, bueno, mencionamos, alga afa, shiitake, ciscate, yumel, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Muy buenos días, doctor. Buenos Hola, días, ¿con quién hablo? María Teresa. María Teresa, a tus órdenes, adelante, te escucho. Sí, doctor, mire, pues muchísimas gracias por atenderme. Pues le tengo aquí un gran paquete de problemas físicos. Fíjese que tengo un cáncer en el seno, que según sí. Dicen tiene una metástasis a un ganglio de la axila. No se me ha dado ningún tratamiento aún para eso. Está sí. Ahí pendiente. También tengo sí. Problemas de diabetes mellitus desde hace como 25 o 30 años. Pero sí. Eso está controlado, doctor. Últimamente sí. Los niveles de glucosa o de azúcar que manejo son entre... En ayunas de 100 a 105, 110, y después sí. De las comidas de 130, lo más 150. O sí, sea que bien. Por ese más? Lado parece que está controlada. Ajá. La que sí no, también tengo es hipertensión. Y sí. Esa hipertensión no se ha podido controlar. Son cifras de 180, 90, 100, 170, 160, 90, sí. 100. Con mucho zumbido de oídos, con mucho, a veces dolor de cabeza, pero uno sí. De los síntomas que no sé por qué razón, doctor, es un mareo intenso, un vértigo que no me deja hacer nada. Ajá. Me mandaron tratamiento que para el vértigo, y bueno, para el mareo y se me convirtió en vértigo. No me sí. Sirvió absolutamente de nada. Sí. Otra de las cosas que me preocupa mucho es como se me olvidan los nombres, se me olvidan los lugares. Así estoy allí y como el otro día me decían tu número telefónico, pues no me podía acordar. Sí, y los olvidos. Tengo 3 meses con un problema de estreñimiento asisterio, que si no tomo lactantes naturales o sí. Ya muy severo cuando ya no puedo... estoy muy estreñida, pues me tomo hasta un medicamento así alópata para poder obrar. Bueno. Y tengo muy mala circulación, se me duermen los
las manos, los pies, y por consecuencia, pues mucha ansiedad, doctor, mucha ansiedad. Entro en crisis de pánico, tengo depresión y mucho cansancio. Mucho ¿Qué edad tienes? 69 años, doctor. ¿Cuánto pesas? Sí. ¿Cuántos kilos pesas? Ah, perdón, 150. No, perdón. Peso 95 kilos. Sí, está bien, ya noté. Tengo tus datos. Te voy a hacer tu fórmula para que te recuperes pronto. A ver, vamos anotando lo que vamos a ocupar. Utilizamos cacahuanache semilla, chancarro, rapóntico, tila de trompillo, quina roja, té chichimeca, nuevamente, cacahuanache semilla, chancarro, rapóntico, tila de trompillo, quina roja, de chichimeca. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarla antes de cada alimento. Puede haber crisis curativa, o sea, puede haber un poco de sacar la flema, ¿verdad? Vomitarla 2-3 veces, cuando mucho. Ya después ya no hay que suspender el tratamiento. Bueno, pues ahora hay que utilizar también suplementos. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Utilizamos mango africano, té blanco también. Utilizamos coenzima Q10 y lama roja con vitamina B1. Fue así: mango africano, té blanco, coenzima Q10 y lama roja con vitamina B1. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días, María de la Luz buenos Rojas. Buenos días. María de la Luz Rojas, adelante, te escucho. Sí, es que últimamente me detectaron que una catarata en el ojo. Ajá. Y y traigo la ciática, se me hace una bola en la pompa y me da el dolor hasta abajo la pierna. No puedo caminar. Sí, sí. ¿Qué más? Y pues la de la diabetes, pero dice que en el seguro me dicen que traigo diabetes, pero no la traigo muy muy arriba y me recetan las pastillas esas, pero no me las tomo. ¿Qué más? Pues en las rodillas me duelen la osteotitis, que tengo osteotitis. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, nada más. Yo tuve cáncer, pero ya gracias a Dios ya estoy bien en el 2008. Pero ya me dieron de alta ya, gracias a Dios. Es todo. ¿Qué edad tienes? Tengo 64. ¿Y cuánto pesas? 98.5. Bueno, va a ser la fórmula entonces. Raíz de cacahuate, té pápago, pau de arco, tronadora, copalchi blanco, hojas de zarzamora. Bien, mencionamos cacahuate en raíz, té pápago, pau de arco, tronadora, copalchi blanco, zarzamora, hojas. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Bien, ahora vamos con suplementos. Son los siguientes: arándano azul, agar agar, cartílago de tiburón, cetonas de frambuesa. Nuevamente, arándano azul, agar agar, cartílago de tiburón, cetonas de frambuesa. Bueno, una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Rubén,
Muchísimas gracias por tu participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Immanuel Kant. Las cualidades sublimes infunden respeto. Las bellas, amor. Hasta luego, que esté muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.